10:06. Queremos contarles detalles de lo que viene a partir de ahora, de cuál es el cronograma para la Convención Constitucional y los 155 miembros elegidos este fin de semana. Tenemos en pantalla detalles del comunicado de prensa que ha publicado el gobierno después de lo que califica como este proceso electoral histórico llevado a cabo este 15 y 16 de mayo. El Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, recordemos, es quien tiene a cargo el trabajo técnico que le dará sustento a la convención a través de la Secretaría Ejecutiva de la Convención Constitucional. Y estos son los pasos que vienen. Pongan atención para tener claro cuáles son las fechas y también ir bajando un poco las expectativas quizás respecto al funcionamiento de esta convención, o al menos darle cierta certidumbre. De acuerdo a lo que establece la Constitución en la reforma que permitió este proceso, el TRICEL tiene un plazo de 30 días para calificar la elección de convencionales constituyentes. Revisará todas las actas, todo el proceso, dará garantía de que se desarrolló de buena manera, que los votos están bien contados, y luego pasa a una sentencia de proclamación. En 30 días más, a lo máximo, ese es el plazo que tiene el TRICEL, estará publicada la sentencia de proclamación que oficializa el triunfo de aquellos que hayan obtenido un cupo en los 155 constitucionales. Dictada la sentencia, después de eso, el presidente Piñera y el Congreso Nacional recibirán la notificación oficial del TRICEL. Para eso hay 3 días de plazo, o sea, ya estamos a mediados o la segunda quincena de junio. A partir de esa comunicación oficial, el presidente luego tiene otro plazo de 3 días para dictar el decreto que convoca a la sesión de instalación de la Convención Constitucional, que recordemos se va a desarrollar en el ex Congreso. Entonces, el presidente Piñera tendrá ahí 3 días de plazo para convocar oficial y formalmente a esta instancia. La sesión de instalación se efectúa dentro de los 15 días siguientes. O sea, saquemos los cálculos. 30 días para el trabajo del TRICEL, ya estamos a mediados de junio, y luego otros 6 días entre que se notifica al presidente y al Congreso y luego que se dicta y se convoca a esta instancia. De tal forma que es probable que a principios de julio estará operando ya la Convención Constitucional. De hecho, el comunicado que veíamos en pantalla dice que, de acuerdo a los plazos establecidos en la Constitución, la sesión para instalar esta convención debería llevarse a más tardar a cabo dentro de la primera semana del mes de julio. Esos son los plazos entonces, eso es lo que viene a partir de ahora. Viene un poco más de un mes y medio para entonces la instalación de esta convención constitucional con los 155 elegidos este fin de semana que deben ser ratificados por el TRICEL primero. Ese es el proceso, es lo que viene, es un periodo largo, pero de todas maneras necesario para poder instalar esta instancia y comenzar un trabajo técnico que también es necesario de generar las condiciones materiales, pero también el material informativo necesario para poder empezar con esta convención constitucional, que entre otras cosas, dentro de sus primeras tareas, tendrá que definir la convención, su propio reglamento, cómo van a trabajar. Ese será el primer punto a abordar, y la elección, por cierto, de quién va a presidir esta convención constitucional.